Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre los 150 años de la Comuna de París está con nosotros el doctor Néstor Coán. Néstor es argentino, doctor por la Universidad de Buenos Aires, autor de una treintena de libros, cuando menos, una de las figuras de referencia de la intelectualidad crítica latinoamericana. Néstor, un honor tenerte entre nosotros en el día de hoy aquí en Cruce de Palabras. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación y un gran saludo para toda la gente de Telesur también. Y te agradezco a ti en particular, ¿no? No. Néstor, 150 años del asalto al cielo. ¿Por qué recordar la Comuna de París con tantos años de por medio? Y en primer lugar me parece porque fue el primer intento victorioso. Sí hubo otras victorias previas como la Revolución de Haití, donde los esclavos y esclavas negras triunfaron en una guerra de liberación nacional y social al mismo tiempo, pero todavía no, el sujeto social de la Revolución de Haití eran principalmente gente campesina, artesanos, artesanas. En cambio, en la Comuna de 1871 fue la primera vez en la historia que la clase obrera moderna, junto con los sectores aliados, logró tomar el poder y logró triunfar. Entonces se conmemora ese primer triunfo histórico donde la clase trabajadora demostró que puede gobernar, ¿no? Que ese viejo prejuicio que todavía hoy en día circula y alguna gente dice, ¿cómo un indígena boliviano va a gobernar una sociedad? ¿O cómo un obrero, un trabajador del transporte va a gobernar Venezuela? ¿Cómo un obrero metalúrgico va a gobernar el Brasil? Ese prejuicio de que la clase trabajadora no puede gobernar, que necesitamos magnates, millonarios, empresarios o tecnócratas, bueno, la Comuna de París demostró en 1871, por primera vez en la historia, que la clase obrera puede gobernar. Y yo creo que por eso se la recuerda, ¿no? Porque logró poner en la agenda principal algo que hoy está un poquito relegado, que es el problema del poder. Y además demostró en la práctica, ya no solo con libros, no solo con literatura, que ese poder de la clase obrera, basada en el poder obrero y en el lugar central de las mujeres y de todos los sectores subalternos, explotados, dominados y oprimidas, es mucho, mucho, mucho más democrático que la mejor de las repúblicas democráticas donde gobiernan los empresarios, los banqueros, los industriales, la llamada república parlamentaria, que parece que hoy en el siglo XXI es la única forma de gobierno, como nos venden eso como la panacea universal, y todo el mundo sabe que en el fondo son simulacros de democracia, ¿no? La república parlamentaria es un simulacro de democracia, basada en el marketing, basada en quién tiene dinero para las campañas electorales. En los escándalos recientes en el Capitolio norteamericano, que nos han vendido durante décadas como el modelo de la gran democracia mundial, dan cuenta de que está en crisis esa forma de gobernar. Y la Comuna de París, hace 150 años, mostró otro ejemplo, diferente, una república basada en el poder de la clase trabajadora, con formas electivas, rotativas, donde cada diputado o diputada no podía ganar más que un salario de los trabajadores, un escándalo si lo comparamos con el mundo actual, donde la clase obrera logró disolver el poder del ejército y de la policía y se mantuvo la seguridad pública en el pueblo armado, y logró una cantidad enorme en poquísimo tiempo, porque duró apenas 2 meses hasta que la aplastaran sanguinariamente, logró una cantidad de conquistas enormes, desde los grandes proyectos que todavía hoy en día, como tú bien dijiste citando una carta de Marx, la clase obrera logró tomar el cielo por asalto, desde eso que es una aspiración de máxima, muy ambiciosa, muy radical, hasta reivindicaciones cotidianas como guarderías, como que una mujer trabajadora gane el mismo salario que un varón trabajador. O sea,
aglutinó, condensó, resumió siglos de luchas, y yo creo que ese mensaje dejó picando la pelota, si usamos una metáfora futbolística, para la agenda de los movimientos sociales rebeldes actuales. En esos 60 días, nos cuenta Luisa Michel en su libro clásico, participaron también los maestros, a los que llama los soldados luminosos de la civilización. Sobre todo si vemos la experiencia latinoamericana, donde los maestros han desempeñado un papel fundamental, resulta muy interesante compararlo con esta experiencia de la comuna, ¿no? Porque generalmente se piensa en términos de comuna solamente como poder obrero, y aquí están estos otros sectores también. Sí. Bueno, has mencionado, y te pido permiso para mostrar, justamente has mencionado a Luisa Michel, una de las principales protagonistas, porque ella como mujer, a mí me hace acordar cuando leo sobre la biografía de Luisa Michel, una de las grandes revolucionarias combatientes de la comuna, maestra, como bien has señalado, cuando leo su biografía me hace acordar mucho la biografía de Manuelita Sáenz, porque tanto Luisa Michel como Manuelita Sáenz en nuestra América, Luisa Michel en Europa, eran hijas de lo que se llamaba en aquella época hijas naturales o bastardas, no eran hijas de la familia oficial. Fueron muchachas, ambas, Manuelita Sáenz en nuestra América, el gran amor de Simón Bolívar, y Luisa Michel en Francia. Quiero mostrar aquí tu libro, Simón Bolívar. Bueno, ahí hablo un poco de Manuela, pero acá Luisa es como, yo siento un paralelo entre ambas, porque las dos fueron hijas de una, digamos, de ese tradicionalismo que condenaba al desprecio a las hijas y a los hijos que no eran del matrimonio oficial. Ambas se destacaron como intelectuales, tuvieron un gran énfasis en la autoformación, y en el caso de Luisa Michel llegó a ser maestra también. Las dos fueron combatientes, las dos usaron armas, las dos fueron, Manuela Sáenz fue generala del Ejército Libertador, y Luisa Michel dirigió un batallón de mujeres, y además era maestra, como bien señalás. Y una de las grandes reivindicaciones de la comuna fue separar la iglesia del Estado. Entonces, ella, como no era religiosa, trató de fundar después una escuela autónoma que no se subordinara a las normas oficiales de la enseñanza en Francia. Y bueno, lideró todo un movimiento de maestros y maestras. Luego de derrotada la comuna, que generó la burguesía, aplastó ferozmente, hizo un genocidio. Ella logró escaparse, pero como le capturan a la madre, se entrega. Bueno, la mantienen presa 2 años en Francia, Luisa Michel. Luego le hacen un juicio sumario y la mandan varios años prisionera a una colonia en el sur del Pacífico que tenía Francia, donde desarrolló también ese rol de maestra que tú destacas. Así que es verdad que en la comuna los maestros y las maestras jugaron un gran papel como parte de la lucha popular, ¿no? La defensa de la escuela, la defensa de la cultura popular, como parte de la resistencia contra el poder de la burguesía. Néstor, la comuna está en el imaginario de la izquierda consecuente en el mundo como una referencia de lo que sería el prototipo del Estado obrero. De tal manera que los soviets después, en la Unión Soviética, o de manera simultánea en México con Emiliano Zapata, se instaura lo que luego un autor llamaría la comuna de Morelos. Esta forma de organización para ejercer el poder por parte de los de abajo, de los subalternos, ¿es realmente un modelo arquetípico que pueda generalizarse a todas las naciones, a todos los continentes, incluso hoy en el siglo XXI? Yo tiendo, te confieso, a desconfiar de esos modelos universales, ¿no? Porque en general la izquierda tiene la tendencia de que cada vez que triunfa
una experiencia se convierte automáticamente en un modelo a imitar. Yo no sé si sería un modelo, lo que sí ha dejado enseñanzas, que en cada país, en cada sociedad, a partir de las culturas diferentes, se pueden apropiar y se pueden actualizar esas enseñanzas. Por ejemplo, el no necesitar que haya un ejército permanente, institucional, que por lo general, el 99% de las veces, salvo en el caso de Chávez y algunas pocas honrosas excepciones, tiende a defender a los millonarios, a los poderosos, el no necesitar la policía, que la propia comunidad cuide su seguridad, la posibilidad de que los mandatos sean revocables. No puede ser que todo el mundo hace una campaña de marketing electoral, saben cómo piensa la gente, la miden incluso a través de las redes sociales, ganan las elecciones y hacen todo lo contrario de lo que prometen, mientras que la comuna decía, bueno, cuando un representante hace todo lo contrario de lo que el pueblo le exigió, automáticamente queda revocado. O sea, era de una democracia radical. Y como bien señalaste, los soviets de Lenin la adoptó a partir del escrito famoso de Marx, La guerra civil en Francia, donde Marx celebra la comuna. Al inicio Marx tenía ciertas reservas porque decía, como el levantamiento obrero de París se hizo en el medio de una guerra entre naciones, la Prusia de Bismarck reaccionaria y la Francia reaccionaria de Luis Bonaparte habían entrado en guerra a ver quién dirigía Europa. En el medio de esa guerra entre naciones imperialistas, la clase obrera se insurrecciona, no quiere la guerra, no quiere matarse entre hermanos y pasa a luchar contra su propia burguesía y también contra la potencia extranjera. Eso es una gran enseñanza. Y a partir de ahí, deja Lenin, por ejemplo, en este libro que hace, esta es una edición cubana que te quería mostrar, las cartas de Marx a un amigo de él, Kugelmann, en una carta famosa del 12 de abril de 1871, cuando todavía estaba en pie la comuna. Carlos Marx ahí utiliza esa expresión que tú utilizaste, esta clase obrera heroica de Francia logró tomar el cielo por asalto. Y Lenin, en 1907, agrupa todas las cartas de Marx a Kugelmann y celebra, mucho antes de que triunfe la revolución bolchevique, esa es la nueva manera de gobernar, esa es la nueva manera de organizar la sociedad, a partir de un gobierno comunitario que ejerce al mismo tiempo un poder muy fuerte de la clase obrera que se expresa como un poder democrático. Esta antinomia de que si la clase obrera ejerce un poder muy fuerte, es totalitaria y absolutista, y hay que reemplazarla por una república parlamentaria donde gobiernan los empresarios, es una dicotomía falsa. Lenin plantea que la comuna tiene elementos de un poder muy fuerte, que Marx utilizó una expresión muy polémica hoy en día, pero el término es polémico, no el concepto. ¿El término cuál fue? La dictadura del proletariado. Hoy en día uno escucha dictadura y suena, hace ruido, pero ¿qué expresa la dictadura del proletariado? En otro lenguaje, con otros términos, manteniendo el mismo concepto. El poder democrático de los de abajo, como bien dijiste. Y ahí retomo tu pregunta, ¿es válido esto a nivel mundial? Yo creo que si uno logra no convertirlo esto en un modelo mecánico, sino adaptándolo a cada país o resignificándolo, mejor dicho, según las tradiciones de cada país. Emiliano Zapata no era Lenin y hubo distintas experiencias en la Guerra Civil Española y en muchos lugares del mundo. El poder popular ejercido desde abajo contra los de arriba de manera democrática, a pesar de lo que diga Estados Unidos y el Pentágono. Néstor, nos hacías una reflexión y un repaso de cómo había sido leída la comuna por los revolucionarios de la época. ¿Tú tienes idea de cómo fue la recepción de la comuna en América Latina, en una época en la que, por supuesto, pues no había internet y no había videos ni televisión, pero que sin embargo llegaba la prensa escrita y llegaban noticias de lo que sucedían en otras latitudes? ¿Cómo fue acogida en el continente la experiencia? A mí me parece que básicamente esa experiencia de poder obrero
que combinaba el ejercicio fuerte del poder de los de abajo con la democracia más radical, llegó sobre todo a través de los pocos que lograron sobrevivir y se exiliaron en estas tierras. No llegó, creo, tanto a través de los periódicos, sino de los exiliados, que muchos de ellos, bueno, habría que reconstruir los nombres, es gente perdida, ¿no? Pero que llegaron a México, llegaron al sur del continente, trayendo esa experiencia como todavía en una época donde el anarquismo y el comunismo no estaban tan enfrentados entre sí, tan diferenciados. Había anarco-marxistas o marxistas proto-anarquistas, el social, no, todavía no se habían diferenciado las grandes familias y creo que de la tradición revolucionaria, y creo que lo que llegó a América Latina es el relato de que, bueno, se podía vivir de otra manera, pero en nuestra América todavía no había una clase obrera fuerte. Entonces, bueno, esas experiencias comunitarias se entroncaban con otras experiencias, como la tradición del Ailu, por ejemplo, la comunidad de los pueblos originarios, en lo que hoy sería Bolivia, Perú, en el México de inicios del siglo XX, tú mencionaste la comuna de Morelos, y digamos se compaginaba esa experiencia estrictamente europea con tradiciones comunitarias locales, que no estaban basadas en el poder obrero porque aquí la clase trabajadora todavía era muy incipiente. Había, digamos, artesanos, había una fuerte presencia campesina, el desarrollo industrial de nuestra América todavía estaba de manera incipiente, ¿no? Esa me parece a mí. Vivimos días muy extraños con el COVID. ¿Tú sientes que la celebración y el debate alrededor de los 150 años ha tenido eco en nuestro continente, o que tapado por este problema de la epidemia, la política de otra manera, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ha pasado relativamente desapercibida? Yo me inclinaría por la segunda opción que tú dices. Pero me parece, por ejemplo, que en el debate reciente que ha habido en Cuba y también en la Venezuela bolivariana, por ejemplo, sobre cuál sería la mejor forma de gobierno para una sociedad que quisiera iniciar la transición al socialismo o dar pasos más allá del capitalismo, ¿cuál sería la mejor forma de gobierno? Bueno, aparecen grupos intelectuales muy vinculados a las fundaciones y ONGs del imperio, la Fundación Ford, la Open Society Foundation de Soros, la National Endowment for Democracy, la NED, la USAID, la Fundación Federico Ebert de Alemania, de la socialdemocracia, que tienden a instalar en Cuba, en Venezuela, quizás en Bolivia también, la idea de que la única manera de gobernar no despótica, no absolutista, no totalitaria, es la república parlamentaria. O sea, a imitación de la, entre comillas, muy entre comillas, democracia yanqui. Y me parece que rescatar la comuna, aunque no es lo que predomina, por eso yo celebro tu iniciativa personal y de Telesur en particular también, que recordar en el medio de esta agenda tan agitada donde todo el mundo habla de las vacunas y una pandemia que se ha transformado en una crisis humanitaria tremenda donde Estados Unidos tiene más de 500.000 de muertos sumados todas sus guerras de la historia, donde Brasil un desastre absoluto y la lucha del comercio con las vacunas propio del capitalismo, en ese contexto recordar la comuna creo que nos permite en estos debates de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de los procesos populares donde se quiere salir de esta sociedad capitalista feroz e intentar construir una sociedad diferente, que a mi modo de ver tiene que ser el socialismo, pero otros compañeros o compañeras creen que a esa sociedad diferente hay que llamarla post-neoliberalismo. Bueno, cada uno le pondrá el nombre que quiera, ¿no? Yo creo que tiene que ser el socialismo, pero la comuna nos daría muchas enseñanzas, porque nos proporciona una forma de gobierno y de poder democrática, pero no subordinada al marketing electoral y a ese simulacro de democracia que es lo que tiene Estados Unidos y que hoy en día, a partir de las locuras del presidente este que se teñía el pelo de color naranja, quedó a la vista de todo el planeta que eso no es una democracia, que eso es un simulacro
que es una ingeniería electoral donde la opinión popular no cuenta, ahí gobiernan los grandes empresarios y el complejo militar industrial, por lo tanto no es modelo para Cuba, no es modelo para Venezuela, no es modelo para Bolivia, y creo yo que no es modelo para Argentina y para México, ¿no? No es modelo para nadie. Entonces la comuna no hay que imitarla, no es un modelo universal, no tenemos que plagiarla, pero sí nos sirve ahí porque tiene elementos fuertes para los debates contemporáneos. ¿Cómo democratizar nuestras sociedades? ¿Se puede democratizar la sociedad contemporánea bajo el capitalismo? Yo creo que no. Yo creo que con la sociedad capitalista regida por el mercado y las grandes corporaciones no hay posibilidades de democratizar. Para democratizar hay que romper con el capitalismo. Creo que eso es una de las grandes enseñanzas de la comuna. Hay que romper con el capitalismo y hay que cuestionar las instituciones del capitalismo, incluida la República Parlamentaria. Eso no está en la agenda. Hoy en día nos han instalado, gracias a estas fundaciones y ONGs, en la agenda como único horizonte posible la República Parlamentaria burguesa, que nos la presentan como universal. Yo creo que no es universal, es burguesa. Es la república de los millonarios. Es la república que permite que mueran millones de personas con muertes evitables. Y el ejemplo del COVID que tú has mencionado creo que es el ejemplo patente, clarito, que no hace falta incluso comprender toda la obra de Marx para darse cuenta que el capitalismo va contra la vida de las personas, porque privilegia el interés mercantil y la ganancia empresaria. Néstor, hace un momento señalabas la experiencia venezolana, ¿no? Alrededor de las comunas, señalabas también, por supuesto, lo que se debate en Bolivia, etcétera, etcétera. Muy interesante porque en México, en 2006, hubo un gran movimiento popular en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y se construyó una asamblea popular de los pueblos de Oaxaca. Se comenzó a hablar de que esta experiencia era la comuna de Oaxaca. Y a partir de la formación de los caracoles zapatistas en 2003, hay quien habla de la comuna de la Lacandona. ¿Tú dirías que ecos de esto existen también en otros países de América Latina, donde se evoca procesos de autoorganización popular tomando como referencia ese modelo? Yo creo que ese, no vuelvo a decir... no creo que sea un modelo, pero sí una fuente de inspiración. Una fuente de inspiración. ¿Por qué esta advertencia? Porque siempre nos han acusado a la tradición revolucionaria de convertir en modelos metafísicos universales experiencias puntuales. Sí es una fuente de inspiración, pero el gran desafío, porque la comuna triunfó, y por eso la estamos recordando, y te insisto por tercera vez, te aplaudo y te felicito por la iniciativa... Pero también debemos recordar que fue derrotada 2 meses después, duró muy poco la comuna. Entonces uno de los grandes desafíos que tenemos es no solo construir experiencias inspiradas en la comuna de París, sino lograr que perduren en el tiempo. Ese es el gran desafío. Y tanto Marx, voy a usar dos malas palabras, tanto Marx como Lenin trataron de hacer un balance de por qué no duró en el tiempo. Fue heroica, maravillosa, fuente de inspiración, y tanto Marx como Lenin la aplaudieron a rabiar, estaban enamorados de la comuna. Y Luisa Michel dice, yo estaba enamorada de la comuna y de la revolución. El problema es cómo podemos hacer para que estas experiencias libertarias, emancipadoras, comunistas, perduren en el tiempo y no queden como gestos rebeldes, heroicos, abnegados, pero que fracasan rápidamente porque son muy rápidamente aplastados. Queda tu pregunta en el aire. Ese es el gran desafío. ¿Cómo hacer que esto perdure? Néstor Coan, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias a ti, Luis, y felicitaciones por este programa que siempre vemos por la tele. Ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya lo saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.